En Caminos de Ancenusa mostramos imágenes inéditas grabadas en el año 1965. Nos muestran una excursión en lancha que partieron desde Bajo, internándose en la laguna hasta la isla de los Flamencos. La excursión realizada por el señor Juni Mazuca con los señores Güero, Viano y Moli nos muestran una isla cubierta de flamencos, sus nidos, sus lugares, incomparable naturaleza. Un material histórico que sin duda muchos desconocen y que lamentablemente ahora la isla fue cubierta totalmente por las aguas. Bienvenidos a Caminos de Ancenusa. Caminos de Ancenusa, nuevamente en camino rumbo a la costa. Así llamada por los morterenses de antes y de ahora. Un excelente camino, parte de ripio y de tierra, nos lleva hacia el lugar, la famosa bajada entre el tupido monte. Imágenes que nos anticipan la maravillosa obra que la naturaleza nos brinda. Nuestra primer parada es en el sector que la Municipalidad de Morteros acondicionó en el monte para apreciar la flora y la vegetación del lugar. Se escucha ya el trinar de las numerosas especies de ave. Y aquí aprovechamos para conversar con un gran conocedor de toda esta zona y además de toda la región de la Laguna y Bañados del Río Dulce, y que también es un gran historiador y autor de libros de esta maravilla. Santiago Yaco Barra. Hoy, Caminos de Ancenusa visita un lugar dotado de una naturaleza increíble. Por eso, este capítulo lo denominamos Bajo de Ancenusa, la naturaleza en su máxima expresión. Estamos en el lugar donde comienza el desnivel del terreno, la recordada bajada que muchos recuerdan del camino a Mar Chiquita. Un camino recto nos trajo desde la ciudad de Morteros, distante. Y hoy tenemos la suerte de contar en Caminos de Ancenusa con uno de los grandes historiadores que tiene la ciudad de Morteros, conocedor de la zona de Mar Chiquita, la zona de los Bañados del Río Dulce y conocedor de toda la historia de Morteros. ¿Cómo te va, Santiago Yaco Barra? Buenas tardes. Un gusto, che, de estar. Un gusto de estar en este lugar donde realmente uno lo añora, lo hemos vivido desde chico, que realmente maravilloso. Así que me va muy bien. Bueno, Yaco, ¿qué nos puedes contar del sector donde estamos ahora? Mirá, este sector es tanto lo que podríamos hablar acá, de nuestro querido Bajo de Mar Chiquita, como se lo denominaba la gente grande, que decían, bueno, ¿a dónde vas hoy? Me voy al Bajo de la Mar Chiquita. Ese era, no era el Bajo de Ancenusa. El Bajo de Ancenusa vino después. Claro. Pero nuestro patrimonio que hemos conocido y que es donde estamos actualmente, es el Bajo de Mar Chiquita. Exacto. Ancenusa es una leyenda que después exactamente. La bueno, eso es una cosa que lo acoplaron. No nos corresponde ni a mí ni a vos hablar de ese tema. Acá estamos en el monte, un monte quizá lo que hoy a Mar Chiquita le está quedando, lo más granado, lo más frondoso que queda como monte, nos queda, tenemos la suerte de contar que acá en Mortero lo tenemos. Porque este monte hacia el norte, este monte puede estar más o menos hasta el camino del río, el Bajo de Ance, como también se lo denominaba. Exacto, sí. Hoy sigue siendo la mar, porque se ha claro. extendido tanto. Bueno, hasta ahí tenemos lo más grande que le queda a Mar Chiquita como monte. No hay ningún otro lugar que tenga Mar Chiquita hacia los alrededores que tenga monte tan frondoso como este. Claro, una vegetación impenetrable, impenetrable, porque uno está viendo, hay sectores esto, no puede ir. Esto es impenetrable. Acá, yo creo, estoy seguro que vos venís con algún perro para querer seguir algo, también le cuesta trabajo para poder penetrar. Para increíble lo que quedó todavía del monte. Por suerte lo contamos nosotros como morterense. Bueno,
Jaco, vamos hacia la zona donde está el agua, donde está nuestra laguna Marchiquita Vieja. Justamente, acá. Y el Camino Viejo. Y el Camino Viejo. Recién estábamos llegando por el Camino Viejo, que ahora hace un pequeño desvío para el sur porque está tan tapado de maleza, aparte está tapado de grandes canales que produjo el agua cuando por claro, el nivel de campo, exacto. Que produjo este gran... un canal inmenso, eso se ve que no se pudo tapar, entonces es un pequeño desvío. Y estamos llegando, acá vamos a llegar muy pronto a la famosa alcantarilla que tenía el Camino Viejo, este camino que yo tengo más o menos uso de razón, sé que más o menos en el 42, 41, 42, por intermedio de la Municipalidad de Mortero, se había hecho este camino. Y se había puesto esa alcantarilla para un cruce, porque era un bajo, para un cruce de agua, que sabía venir agua del norte que caía hacia la mar, y para que no dañara el camino le pusieron esa alcantarilla. Hoy queda el escombro. Queda ahí la vamos a ver. Ahí queda el recuerdo. Ahí la vamos a ver. Pero esto tenemos para hablar de tanto de Mar Chiquita. Que... ¿Nos acompaña? Vamos hacia la laguna Mar Chiquita. Y esto es Camino... Y Ancenusa.